Y Adelis. ¿Qué decir de Adelis? Adelis, que fue una persona que hizo tanto por nuestro pueblo, por nuestro Salto, en distintas actividades. Hoy nos convoca acá el jardín, pero ella intervino en miles de lugares y yo no sé si soy la persona adecuada para hablar de ella, porque la conocí más tarde en su vida y no quiero olvidarme algunas cosas que ella ha hecho por la ciudad de Salto. La hizo de una manera humilde, sin estridencias, pero ella tuvo muchos amigos y amigas con los cuales fundó distintas cosas que ya las voy a nombrar porque me las traje escrito en un papel, porque cuando se trata de una biografía uno no le puede errar, ¿no? A pensar que la memoria la puede acompañar. Yo la verdad que me puse muy contenta cuando sale el proyecto y vine enseguida el primer día a votar porque ella se merecía el nombre de este jardín. Más que nadie, porque trabajó muchísimo por eso. Dio mucho por eso. Todos los días de su vida que estaba allá en el jardín maternal, mientras fue su presidente. Fue una mujer linda por dentro y por fuera. Siempre ayudando al que necesitaba. Bondadosa, amable, sencilla, muy cordial. Siempre dispuesta a ayudar a los demás. Aunque su vida no siempre fue color de rosas. Tuvo dificultades, pero las supo superar con mucha valentía. Tuvo en Salto la primera fábrica de pastas, puso un pensionado, miren en lo que pensaba, puso un pensionado de estudiantes varones y mujeres para los chicos que vivían en el campo y de localidades vecinas. Colaboró con el ballet Irolai, con Fogón Criollo, participó en el Club de Madres de la Escuela Número 2, trabajó como administrativa en la agencia Ford, organizó el rancho de Adelis, donde se hacía peña y se comía empanadas, que ella misma preparaba, porque era súper trabajadora y siempre brindando a los demás. Fue agente de PAM durante el gobierno de Alfonsín, lo tengo que decir, y durante el gobierno del intendente Menéndez fue su secretaria de Desarrollo y desde allí desarrolló una amplia labor hacia los barrios, hacia las comisiones de fomento, a cualquiera que necesitaba, ella siempre tenía su mano tendida. Gestionó la construcción de un barrio, aún donando un terreno. Funda junto a un grupo de personas, pioneras, hombres y mujeres, el primer jardín maternal en Salto. Buenas tardes. Hoy es un día de gran alegría. Nos reunimos por un motivo que acompañará la historia de esta institución y es la de darle su nombre. El jardín maternal está recorriendo sus primeros pasos y en ellos la búsqueda constante de ser reconocido como una institución educativa de los niños más pequeños, de 45 días a 2 años. Tiempo importantísimo de los primeros años de vida, en donde es fundamental encontrarse en un ambiente seguro que les brinde oportunidades de juego, exploración y aprendizajes que lo acompañen día a día para adquirir confianza e independencia. Como toda institución educativa, este jardín maternal se identifica no solo por las características de su labor, sino además por el significado particular que tiene para las personas. Por eso, la importancia de su nombre, ya que debe reflejar la identidad, no solo de la institución, sino además el valor que la comunidad le asigna. El nombre
es la expresión de los atributos de la institución como construcción social dentro de esta comunidad de la ciudad de Salto. Hoy, nuestro jardín maternal número uno tiene su nombre, Adelis Jauregui. Adelis, que fue una mujer que trabajó incansable y silenciosamente en pos de lograr que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades para desarrollarse en sus vidas, sin ningún tipo de distinción. Desde los lugares que ocupó, siempre puso la mirada en el otro. Quiero mencionar a quienes componen esta comunidad, los niños, ya que son los destinatarios y quienes le dan sentido a nuestra tarea, la familia, que nos confían lo más importante, a sus hijos, las docentes, que cada día ponen su cuerpo y profesionalismo para desarrollar esta enorme tarea de enseñar, a los auxiliares, que acompañan cada día con su disponibilidad y trabajo, y a la asociación cooperadora. Todos juntos estamos participando en este gran proyecto educativo que es este jardín. En el primer ciclo del nivel inicial se garantizan oportunidades de aprendizaje en las que la exploración, la estimulación, el juego y la sociabilización son compartidas enriqueciendo las posibilidades de todos los lenguajes y áreas de aprendizaje. En el jardín maternal, el tiempo es mágico, de ternura, de miradas y voces que ven y escuchan, de disponibilidad corporal y, sobre todo, es tiempo de asombro. Al señor Intendente Municipal y su equipo de trabajo, al Secretario General del Municipio, Directora de Educación, concejales del Honorable Consejo Deliberante, consejeros escolares, directivos, inspectores, familias, niños y niñas, directivos de otras instituciones y familia de la vida. La verdad que después de Nini es muy difícil hablar. Pero yo pensaba y me retrotraía cuando iniciamos con el proyecto de posición de nombres del jardín y pensaba entre los nombres que aparecieron cinco. Dos representaban a personalidades de Salto y tres a personalidades del ámbito nacional e internacional. Las personas vinieron a votar, las familias, diferentes actores de la institución, y terminaron eligiendo los dos más votados, fueron las dos personas de Salto. Y digo esto porque cuando recién Nini decía pensar que a la vuelta de la esquina siempre hay alguien que puede dar más, algo así, realmente pensaba en Adelis. Y el nombre del jardín, Adelis Jauregui, es el mejor nombre que pudiera haber tenido. Porque Adelis representa los valores que encarna este jardín. Y cuando nosotros decimos en esta hermosa frase que el derecho a la identidad es el punto de partida para la concreción de otros derechos fundamentales, para eso es necesario tener los valores que Adelis tenía. El valor de la generosidad, el valor de la amorosidad, el valor de la concepción del niño como sujeto de derecho, el valor de la solidaridad, que pocas personas lo tienen. Ella trabajó incansablemente sin pedir nada a cambio. No era docente, pero entendía bien qué era lo que cada niño y cada niña necesitaba y cómo acompañar a las familias que tenían que ir a trabajar, a esas mamás, y no tenían dónde dejar a sus niños. Porque en aquel momento no había otro jardín maternal y realmente la propuesta de esa primer comisión fue superadora. A quien pongo en valor, a los que hoy están presentes y a los que ya no están con nosotros. Pero fue superadora porque pensar en un lugar para cada uno de ellos en ese tiempo no era habitual. Y tiempo después viene a pasar que aparece este edificio, se crea el jardín maternal, que es un jardín maternal de la gestión pública, de escuela pública. Y cuando aparecen los nombres,
que agradezco al Honorable Consejo Deliberante que tuvo la generosidad de solicitar que se tuviera consideración este nombre con los fundamentos necesarios. Este jardín tuvo el nombre de Adelis. Y créanme que Adelis va a ser quien va a guiar y va a orientar, aunque no las conozcan, chicas, maestras, señoritas, directivos, quien las va a guiar por el camino de los valores que encarnan nuestra tarea docente. Así que yo voy a pedir simplemente un aplauso grande para Adelis. Y solo voy a pedir que esos valores se vean reflejados en cada una de las actividades cotidianas. Cuando les damos de comer, que me ha pasado verlo, cuando jugamos, cuando duermen la siesta, cuando compartimos cada llegada y cada recepción con la familia y se los entregamos. Porque recién hablábamos con las inspectoras y decíamos, nos están dejando lo más querido y lo más preciado para cada uno de ustedes. Así que solo personas que encarnen estos valores son las que pueden estar 8 horas con niños de 45 días a 2 años. La verdad, Monina, tu mamá debe haber sido una grande, porque hay muchas personas que se acuerdan de ella y que se acuerdan muy bien. Y que este jardín maternal, inaugurado hace 1 año y medio, casi 2, en un edificio a estrenar, lleve su nombre, la dignifica aún más. Así que les voy a pedir, porque no me quiero despedir yo, sino quiero cerrar el acto con Monina, la hija de Adelis. Vení Monina, vení Camilo como nieto, venga su sobrina Victoria, si estoy diciendo, mal, Carolina, perdón. Y cerramos el acto simplemente... ¿Querés hablar, Monina? No, no quieren hablar, yo las quiero hacer hablar y no quieren. No quieren hablar, pero bueno, quiero decirles que ellos hoy con mucha emoción vienen a acompañar este momento y también nos dejan el legado de que encarnemos los valores de Adelis día a día con cada uno de nuestras niñas y niños. Un aplauso fuerte para ellos.